Para este trabajo voy a usar alambre entorchado de 0,6 milímetros. Podemos entorcharlo nosotros mismos, tenéis un vídeo sobre esto. Y alambre de cobre dorado de 0,8 milímetros de diámetro. Abalorio de turquesa de 4 milímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar 60 centímetros de alambre de 0,8. Yo lo voy a apoyar aquí en la métrica y voy a bordearla porque sé que esa es la medida. Y ya lo tengo doblado y todo. Y corto. Ya puedo apartar este rollo de momento. Y ahora, a ver qué cantidad hay. Creo que hay bastante. Tengo 120, así que voy a aprovechar este resto. Hago aquí el arito para el comienzo de la trenza, porque vamos a hacer una trenza simple, pero con un entorchado. Con un entorchado doble y con una de las varillas con abalorio. Así que traspaso aquí con el alambre fino entorchado. Listo. Y aquí voy a rizar. Puedo hacerlo con los dedos o puedo hacerlo con el alicate, como prefiera cada uno. Este alambre, como es muy finito, pues es muy fácil de entorchar. Así que así mismo con los dedos, pues no vale. Simplemente que no se abra, no hace falta entorcharlo mucho porque va a quedar muy bonito de todos modos, ¿eh? Fijaos, más o menos tenemos que tener la misma distancia, ¿eh? Pero como hay que enrollar, pues tenemos que cortar más. De todas maneras, como a mí me quedaba un resto de alambre, pues ahí tengo 1,20, que es una barbaridad. Pero bueno, por no tener que calcular ni cortar, pues ahí está, me está sirviendo. Vamos a medir de nuevo, a ver si ya tenemos la medida. Pues mira, vemos que sí. Así que vamos a enrollar aquí un poquito más para que no se desentorche. Listo. Fuera cabitos. Bueno, ya tenemos el alambre entorchado que hemos entorchado de nuevo. Y vamos a llenar una de las varillas, la vamos a llenar con las turquesas. Rellenamos como un tercio de la varilla, ¿eh? Si nos sobra o nos falta, pues ya vamos colocando más. Yo creo que ya tiene suficiente. Tiene como un tercio de la varilla relleno de abalorio. Hago aquí un pequeño engarce simplemente para que no se escapen los abalorios. Y comenzamos. Comenzamos a trenzar como si fuera cualquier otra trenza corriente. Es una trenza de tres cabos. Lo enderezamos todo primero, ¿eh?
y vamos a empezar a cruzar. Voy a desplazar el abalorio de la derecha y voy a cruzar aquí entre los dos alambres, o sea, paso por encima de un alambre y ahora muevo el otro alambre, el de la izquierda, paso por encima de un alambre derecha, que es el entorchado, paso por encima de un alambre y me lo llevo al centro. Aquí desplazamos un abalorio y continuamos y me lo llevo al centro derecha, por encima de un alambre izquierda, por encima de un alambre. Desplazamos un abalorio. Como veis, solo tengo abalorios en una varilla y fijaos lo diferente que queda comparado cuando lo ponemos en tres varillas o lo ponemos en dos, por ejemplo, ¿no? No sé si he hecho alguna de dos, ya me lo recordáis vosotros. Derecho, por encima de un alambre. Izquierda. Desplazo el abalorio y por encima de un alambre, aquí queda en el centro siempre. Derecho, por encima de un alambre. Izquierdo, por encima de uno. Derecho, desplazo abalorio y por encima de un alambre. O sea, nos lo vamos a llevar siempre hacia el centro. Derecha, centro. Izquierda, centro. Otra vez aquí. Tenemos el abalorio, pues otra vez al centro. Primero lo desplazamos y lo pegamos ahí en la trenza. Bueno, como ven, es muy fácil. Es igual que cualquier otra trenza, el simple. Sino que al llevar ahí el entorchado y una sola tira rellena de abalorio, pues es como más delicada, ¿no? Más fina. Y ya la medida que crea cada uno conveniente es la que tiene que realizar. Voy a deciros otra vez los pasos por si nunca habéis hecho una trenza. La mayoría sí, yo lo sé. Izquierda, por encima de un cabo. Derecha, por encima de un cabo. Izquierda, aquí tenemos los abalorios. Desplazamos un abalorio. Quien dice uno, podéis hacerlo desplazando dos o tres o la que os guste, ¿no? Pero creo que así queda como muy hueca. Y al centro. Izquierda al centro. Derecha, desplazo un abalorio y al centro. Izquierda al centro. Derecha al centro. Desplazo un abalorio y al centro. Bueno, pues yo voy a continuar haciendo lo mismo, que es muy fácil, ¿eh? Como ya veis. Y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ya tenemos un tramo más grande hecho. Ahora mismo, y sin el 7, mide la pulsera 18 centímetros. Viene a ser entre una mediana y una grande. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Hemos acabado la tira de abalorio, o sea que un tercio de abalorio en la tira está bien. Aquí, en los dos que están cruzados, doy un pellizquito y los junto. Y este va a ir enrollado sobre estos dos. Ya puedo cortar los finitos, ¿eh? Porque los finitos no los voy a utilizar. Así que aquí corto. Esto ya no me sirve. Me ha sobrado muy poquito. Si llego a entorchar más, pues aún me sobra menos o ni siquiera me sobra.
Doy aquí una vuelta más para que esté más seguro y corto, y esto es lo que nos ha sobrado del alambre, o sea, una miseria, porque de aquí sacamos el cierre. Y si por ejemplo vamos a hacer una de la L con 20 centímetros, pues ya tenemos ahí muy justito, ¿eh? Hago un engarce aquí pequeñito, ¿eh? Podéis enrollarlo aquí en esta parte. Si veis que vuestra pulsera pesa mucho porque tenéis, por ejemplo, unos abalorios más grandes o más pesados, podéis enrollarla ahí sobre el mástil. Cerramos bien y vamos a hacer ahora el cierre. Para eso vamos a usar el mismo alambre. Lo ponemos derecho. Y voy a usar la métrica. 3 centímetros, a los 3 centímetros voy a doblar. Justo aquí. Aplasto aquí un poquito con el muelle del alicate y con eso es suficiente. Y ahora con el tramo más largo desprendo y hago un circulito para hacer un engarce enrollado. Fijaos que justito nos va a venir esta parte, ¿eh? Aquí le damos aquí 3 vueltas, que creo que no nos da para más, ¿eh? Nos viene justo. Ajusto bien el piquito. Ya podemos aquí doblar, hacer la curva de la pinza. Y retraemos hacia atrás porque vamos a poner el cierre de lado. Siempre que haya ocasión de colocarlo de lado, pues mira, es bastante más cómodo de colocar. Bueno, pues ya tenemos el gancho realizado. Vamos a colocarlo. Si esto fuera de una sola pieza, tendríamos que haberlo colocado antes de enrollar, ¿eh? Listo. Ajusto bien. Y ahora, fijaos que el cierre queda de lado, ¿verdad? Que es como nosotros lo hacemos. Pues vamos a darle forma a la pulsera, ¿eh? Así un poco. Y vamos a girar la anilla con la que comenzamos. Vamos a girarla en el mismo sentido que doblamos. Y continuamos dándole forma. Es una pulsera muy delicada, pero que no pesa mucho y es agradable de llevar. Ya solo nos queda ponérnosla. Dicen que las turquesas traen buena suerte. Si vosotros sabéis algo, pues lo podéis dejar en comentarios para los curiosos de las piedras. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales de El Taller de Bella Noche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.